Franco. Horacio, buenas tardes. Mi querido Julio, buenas tardes, querida Ana Francis. Bueno, buenas tardes, bien. Ana Francis Mor, buenas tardes. Querido Julio, ¿cómo estás? Yo feliz de estar aquí en The Beyond Table. The Beyond Table, órale. Muy bien. Fernando Rivera Calderón va a tardar un poquito más porque nos está... porque está cocinando el regreso de Me Canso Ganso en Canal 22. Entonces creo que anda de en juntas ejecutivas y todo ese tipo de cosas. Esperemos que se conecte un poquito más adelante el buen Fernando, que ya lo tendrás de nuevo en Canal 22, Ana Francis. Ay, sí, qué felicidad verlo. De por sí él me da risa. Yo nomás lo veo así, su cara, y ya me da risa. Entonces, pues ya verlo en Canal 22 será de mucho disfrute. ¿Todos tenemos cara de algo, Ana Francis? Sí, seguro que sí. Mira, cuando una es actriz y lectora y contadora de historias, pues el mundo es una gran diversión y el mundo es una historia constante. Ajá. Entonces, claro, por decir algo, una de mis fascinaciones constantes es tratar de averiguar por qué un político hace lo que hace, porque hay una diversidad importante, pues, ¿no? Esta cosa de todos son iguales, pues es una lástima pensarlo, porque te pierdes de un montón de detalles y de cosas. El todos son iguales es como cuando los gringos venden tacos en Taco Bell. O sea, uh-huh. Es un emparejamiento de la diversidad y de las opciones que hay en la vida. Entonces, sí, todo mundo tiene cara de algo. Ahora, pues de eso a que sea lo que tú dices, lo que tú dices que tiene la cara, pues ya hay una distancia, ¿no? Pero uh-huh. En la cara de las personas también está la historia, ¿no? En algún texto, no recuerdo cuál, de alguna novela o algo, decía que las arrugas son como pequeñas tumbas en donde vas guardando a tus muertos, pues, ¿no? Uh-huh. A los muertos tuyos y a los muertos de tus muertos, y etcétera, etcétera, pues. Entonces, es un poco raro pensar que uno es un panteón, que tu cara es un panteón, pero uh-huh. Es interesante pensar en que las arrugas son también esa raíz, no solamente de lo que te ha pasado a ti, sino de dónde vienes, ¿no? Uh-huh. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco. Horacio, la gente tiene... ¿Tú identificas a la gente con algún sonido o con alguna pieza musical? Digo, un sonido positivo, negativo, armónico o chirriante. ¿Cómo te va en la vida musicalmente en tus encuentros con la gente? ¿Cómo los vas asociando, si es que así fuera la situación? No, yo no los asocio. Fíjate que es que la cabeza mía como músico piensa mucho en notas, en códigos, ¿no? O sea, son códigos desentrañables para alguien que no es músico, que no estudia música, que no es un agente con ese entrenamiento. Entonces son códigos realmente muy de notas, ¿no? Y de acordes y de cosas que pasan en mi cabeza. Ahorita, por ejemplo, traigo una pieza que estaba tocando hace 5 minutos un alumno que estaba ayudando a clase en el conservatorio. Entonces yo te puedo ver a ti ahorita, puedo ver tu cara, tu ropa, y me puede sonar a esa música. Me imagino esa música porque está en mi cabeza, que la acabo de oír ahorita. Sin embargo, obviamente hay entornos, no personas, pero sí entornos, donde en un momento dado sí me da por asociarlos con música. Si estoy en un bosque, por ejemplo, me da mucho por pensar en esta música de Peer Gynt, de Edvard Grieg, la de... Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es algo así como que muy, muy campirano, por ejemplo, ¿no? Pero si estoy en el ruido de la ciudad, que hace mucho que no estoy porque casi no salgo de mi casa, ¿no? En el tráfico, pues me imagino otras cosas. Sin embargo, con personas, me es muy difícil en realidad asociar, aunque a veces hay políticos que se me hacen como bufones, me cuesta mucho trabajo imaginarme alguna música de bufones como la música de Rameau, una musette de Rameau que va... Me cuesta mucho trabajo relacionar un político burdo con esa música tan bonita. Entonces, uh-huh. Obviamente yo no relaciono personas con sonidos en realidad, uh-huh. No me va. Gracias. Te puedo agregar algo con respecto al sonido, que ahorita pensé que en la dirección de escena siempre es fascinante ver cómo algún actor o alguna actriz atrapa un personaje.
Los personajes, desde mi perspectiva, son personas que ya existen y que tienen un agujerito por donde los tienes que pescar y meterte, pues, ¿no? Y ese agujerito no necesariamente es evidente, a veces no lo logras y con oficios sostienes, pero no necesariamente logras encarnar un personaje. Yo como lo logro, a mí como se me hace fácil, es justo por medio de la voz. Cuando yo entiendo cómo habla un personaje, el tono de voz, el tipo de acento, etcétera, entonces entiendo al personaje y entonces todo lo demás se acomoda, el cuerpo, las ideas, las frases, la forma de hablar, la forma de construir frases. Porque es cierto que las personas somos lo que somos, pero también somos lo que decimos, somos diálogo, pues, ¿no? Y eso es fascinante, no solo en cómo escogemos las palabras, sino el tono de voz que usamos, el tipo de acento, de acuerdo a lo que te ha pasado en la vida y a de dónde vienes, por supuesto. Gracias, Ana Francis. Ahora voy con Horacio. Horacio, lo que está pasando en toda esta historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Legislativo, que ya esta mañana aprobaron en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, 2 años más, 2 años de extensión de la presencia del actual presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. El propio Saldívar, cuando parecía que la obra musical o literaria estaba por terminar, pues ha dicho hoy que bueno, que él esperará a que se resuelva la eventual controversia que se presente ante la propia corte y en ese momento estará a lo que ahí se determine. ¿Qué opinas de toda esta obra musical o literaria? Y no sé qué música le pondrías, Horacio. Exactamente, tú has dicho esto, mira, él tendría, lo que habla Ana Francis y lo que es relacionar psicológicamente a un personaje con un tema musical, lo hicieron la gente que hacía ópera en el siglo XIX. Wagner, que es uno de los grandes compositores de ópera, introduce esto ya mucho más francamente, que es lo que se llama leitmotiv, ¿no? El motivo inductor, el motivo conductor de un personaje o de una situación. Aquí, precisamente, el leitmotiv de Saldívar Lelo de la Rea sería un leitmotiv musical en verdad muy conflictivo, muy conflictivo, pero muy hermoso. Fíjate lo que estoy diciendo. Conflictivo porque el mismo nombramiento, el mismo ataque, entre comillas, a la Constitución, que como lo ha dicho en entrevistas Julio Scherer, ¿no? El consejero jurídico de la presidencia, ya se había hecho antes. Y no se había hecho tanto escándalo por esto. Ya se había hecho antes con dos magistrados o dos ministros de la corte. No estoy bien informado de eso, pero él lo dijo. Entonces, este nombramiento, esta prórroga de 2 años, obviamente el pueblo, los que estamos apoyando finalmente que haya una depuración en el sistema judicial en México, que es necesaria, que ya el Poder Judicial ha sido uno de los más permeados por la corrupción, por el nepotismo, en verdad porque no confiamos los ciudadanos en el sistema judicial. No es que no haya jueces buenos, no es que no haya ministerios públicos buenos. O sea, yo pongo las manos en el fuego por varios jueces o por varias gentes que están ahí, pero como conjunto, es como un conjunto de diputados, el conjunto de políticos, el conjunto de etcétera. Lo malo ensombrece siempre a lo bueno. Entonces, lo malo ha venido ensombreciendo a todas las prácticas buenas que se puedan hacer en el sistema judicial, y ahí el problema es que en verdad los presidentes anteriores han permeado también su opinión, han permeado sus voluntades hacia el poder judicial, y este es el primer presidente que enarbola y lo dice. Yo creo que lo dice, o sea, estoy convencido de que es cierto, que está él diciendo la verdad, que no tiene la menor intervención en el poder judicial, porque lo ha dicho él y lo ha dicho mucho Julio Scherer, que es su consejero. Y no creo que estén regándola tan estúpidamente, porque estúpidos no son, ¿no? Son, en ese sentido, son gente con mucho colmillo, ¿no? Empezando por el presidente. Entonces, ahí el presidente no está teniendo injerencia, pero él quiere defender un proyecto y quiere hacer una modificación en toda la ley del Poder Judicial, que está tan corrompido. Bueno, entonces, esta es una pieza, es un engranaje clave. Ahora, están haciendo cosas buenas que parecen malas en realidad, ¿no? Están haciendo algo muy que el pueblo se los agradecerá en mucho tiempo, pero con un procedimiento venido de un diputado del Partido Verde, que ya con eso ya
digo, yo ya pongo mis reservas, pero finalmente es algo que va a transformar y que va a ayudar a transformar el país. Entonces la Suprema Corte lo decidirá. Ahora sí que ya no hay de otra, ya evidentemente Lelo de la Rea ya se pronunció y bueno, pues hay que esperar, ¿no? O sea, sí, es criticable si ustedes quieren, ¿no? Y yo en un momento dado también dije, bueno, pero qué rollo, pero la modificación a la ley para la reforma judicial, ¿no? En este sentido, sí nos la merecemos, o sea, sí es inminente, o sea, ya no podíamos tampoco seguir así, ¿no? Entonces, yo creo que es una iniciativa que vale la pena reflexionar y la Corte tendrá la última palabra. Gracias, Horacio Franco. Ana Francis, ¿en qué género literario meterías todo lo que se está viviendo en este tema de la Suprema Corte y del Poder Judicial y el propio ministro dejando hasta más adelante el definir su posición? Que bueno, parecería que es decir sí, pero aún lo está dejando a que en un proceso de la corte le digan que es autorizado ese proceso y entonces ya aceptará el encargo. Pero, ¿qué género literario te parece y qué te dice la cara de Arturo Saldívar? Creo que ahorita justo me acordé, al pensar en este asunto, de una obra de teatro del Esperpento que se llama Divinas Palabras, de Valle Inclán. Y hubo un montaje famosísimo hace un montón de años que yo no vi, pero es muy famoso y vi fotos y etcétera, de Juan Ibáñez. Es una obra, una cosa que ocurre en la Finisterra gallega, una historia súper miserable y cada vez se pone más miserable y los personajes son más miserables y hacen cosas más miserables, todo es un horror. Y encima la escenografía de Juan Ibáñez era el escenario vacío y una corona de espinas gigante. Entonces, la historia trataba de no sé qué, pero hay una corona de espinas gigante hasta arriba. A mí lo que me parece es que el presidente es un mago de contar historias y no necesariamente me parece mal que sea un mago de contar historias. La historia que nos está contando, me parece, la corona de espinas que está hasta arriba, es que el Poder Judicial nos la debe, y claro que nos la debe. Es decir, en términos de eficiencia, si pudiéramos evaluar entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, me parece que lo que llevamos del sexenio, el Judicial va considerablemente más atrasado y tiene considerablemente más detallitos, desde que no se bajan los sueldos y etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que ahí es donde está poniendo la Cuarta Transformación, es donde está poniendo el acento. Yo no sé si el principio de la reparación o si el principio de la reforma judicial, etcétera, sea este acto que parece que es inconstitucional, no lo sé. Me parece que estamos viendo el primer acto de la historia, ¿no? Y que en este primer acto de la historia, el director de escena, que es el presidente, nos está planteando la pregunta. La pregunta es, ¿qué hacemos con este sistema judicial que nos la debe? Y tenemos que hacer evidente que nos la debe. Entonces, ahí es donde está, me parece, el acento de la historia. Y creo que la respuesta del ministro Saldívar, la cara de Saldívar es una cara de juez, ¿no? cara de juez de yo leo la Constitución hasta en el baño, y una cara de ser gente decente, pero básicamente Saldívar nos está planteando un muy buen suspenso, ¿no? Sí les voy a decir, pero no ahorita, sino en su momento, que es básicamente como cuando uno dice, ¿cuándo llegará el reino de los cielos? En su momento. Entonces, el ministro Saldívar así lo está planteando, y en ese sentido me parece que es un gran suspenso. Un gran suspenso y que nos lleva a pensar en un dilema bien importante, pues, ¿no? Si la ley no nos sirve para hacer justicia, entonces no nos sirve de nada. ¿Qué significa la justicia? Si la justicia no nos sirve para restituir a los lastimados, entonces esa justicia no nos sirve. Y entonces volvemos a empezar. Una democracia que se usa como instrumento para lastimar a un pueblo tan lastimado no es una democracia verdadera. Y en ese sentido hay que poner en duda cada una de las partes de la democracia mexicana todos los días, porque el contrato social que tenemos no es un contrato terminado. En teatro se dice, estamos haciendo un work in progress, ¿no? Entonces, esta democracia que tenemos, o esta cosa que tenemos, que aspiramos a que sea democrática, pues es un trabajo en construcción. Y el otro día Lidia Cacho
en una entrevista con Beto Távira, hablando de sus amores y etcétera. Terminó muy bonito la entrevista diciendo: hay una cosa que tenemos que entender con respecto a la política, que es que se parece mucho a las relaciones de pareja. Es decir, cuando uno dice sí, ¿no? Es decir, dijimos sí votando por este presidente muchísimos millones de mexicanos, pero el trabajo no se acaba ahí. O sea, hay que chingarle como ciudadanos, pues, hay que exigir, hay que funcionar también en ese sentido como contrapeso, pues, ¿no? Hay que exigir, preguntar, enterrarnos, cuestionar. Yo cuestiono absolutamente la Constitución. Si no me sirve para hacer justicia, la quemo y la vuelvo a escribir. ¿Me explico? Como ciudadana. Entonces, lo que quiero decir con esto es que dejemos de rasgarnos las vestiduras, porque lo que pasa es que la Constitución, güey, tenemos que hacer justicia en este país. Hay mucho atraso en eso y el Poder Judicial nos la debe. Y esa corona de espinas gigante está sobre nuestras cabezas y no podemos no verla. Gracias, Ana Francis. Horacio, estamos metidos ahora en todo este análisis, discusión, polémica relacionada con el Poder Judicial en sus diversas vertientes. Ya acabamos de abordar el tema de Arturo Saldívar y la Corte y la Judicatura, pero otra parte de ese Poder Judicial es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la última instancia para emitir sentencias respecto a conflictos que se den en los asuntos políticos, partidistas y electorales. Estaba programada para ayer una sesión de ese tribunal electoral, que son 7 sus integrantes, y según lo que se había dado a conocer, las propuestas de los ponentes eran no apoyar la candidatura, el regreso de la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Que se le dejara fuera totalmente, y en el caso de Raúl Morón, el michoacano, que se le aplicara una sanción que no fuera esa pérdida del registro, y también se dice que pretendían aprobar el freno o los candados a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. El punto está en que 5 magistrados están contra su presidente porque dicen que toma decisiones por sí mismo. Y entre otras está el caso de Salgado Macedonio, que ya hoy ha pedido que él pueda tener derecho de audiencia cuando, pues de otra manera, la sesión se hubiera realizado ayer jueves y se acabó. ¿Cómo ves todos estos enredos que son complicados, que son de mucha técnica y de mucho oficio jurídico, Horacio, pero que finalmente repercuten en la vida cotidiana en cuanto abren o cierran las posibilidades de candidaturas y de hechos políticos y electorales? En particular, ¿cómo ves ese funcionamiento de ese arbitraje final en lo electoral que es el tribunal y decisiones sobre Morón y sobre Salgado? Pues que nos dejan a los ciudadanos todavía más inermes, todavía más despojados de una confianza a una autoridad que le tendríamos que tener, porque están demostrando con su condición humana que parecerían totalmente no imparciales, ¿no? Que están tomando partido, que no son árbitros, sino son realmente son parte del juego, ¿no? Y es ahí donde su condición humana me parece, si no es deplorable, me parece muy cuestionable, ¿no? O sea, el pueblo tan lerdo como yo en cuestión jurídica, ¿no? No nos explicamos por qué, pero ya las cuestiones jurídicas, las cuestiones vamos, las cuestiones pragmáticas o prácticas ya de cualquier área del ser humano, tienen que ver con la cuestión total y absolutamente de condición humana, qué les conviene, qué quieren, a quién quieren apoyar. Punto, no hay más, ¿no? Y más con la desconfianza que le tenemos a todos las autoridades judiciales, o los políticos, o etcétera, etcétera, ¿no? Como pueblo. Sí, como dice Ana Francis, nos merecemos ya como pueblo y sobre todo la gente despojada de justicia, la gente que no puede pagar abogados, la gente que no puede acceder, como lo dijo hoy el presidente, a los amparos, etcétera, etcétera, y lo dijo también Scherer ayer con los periodistas. En ese sentido, o sea, yo entiendo, más bien entiendo cómo el pueblo, como masa en general,
nos sentimos despojados de una confianza que tendríamos que tener a un tribunal o a una autoridad por esta razón, ¿no? No han sido realmente, no han sido, no han sido congruentes con lo que tendrían que ser. O sea, esta carta que mandó Ríos Farhat y todos ellos, ¿no? Para en contra de su presidente, denostando la conducta de su presidente, pues te demuestra que aún en un tribunal que debería tener una consolidación gremial en ese sentido, ¿no? Que están todos de un lado, que es de la aplicación de la justicia y de cortar a todos con la misma tijera, pues están destrozándose entre ellos o están aplazando. ¿Por qué están aplazando? Pues les conviene aplazar, obviamente, ¿no? Que Guerrero no tenga un candidato o lo que sea. Ya lo hemos hablado aquí, no estamos así al 100% contentos con esa candidatura, pero no importa, o sea, es una cuestión ya de dilación. Están tratando de dilatar los tiempos y están tratando de no sé qué hacer y de no sé, como que de impedir a toda costa que Morena gane una elección o que tenga un candidato a gobernador o lo que fuere, ¿no? O sea, parecería, si lo están haciendo por bien ejecutar la ley, entonces no hagas cosas buenas que parezcan malas. Otra vez, esto parece de verdad que lo están haciendo con dolo, porque incluso lo de la sobrerepresentación, pues nunca se trató en otros sexenios con tanto ahínco y tanto ímpetu como con este sexenio. ¿Por qué? Pues porque obviamente ahí se ve que hay mano negra, ahí se ve que hay gente que con su condición humana otra vez no quiere que un partido mayoritario, por el cual yo tampoco doy mi vida, pero es un partido que está haciendo cambios que nos merecemos otra vez como pueblo mexicano, pues o tenga las riendas de una cámara o de una asamblea, igual que se efectuó una reforma constitucional para el Poder Judicial, o igual que hay una reforma energética, o igual que haya una reforma eléctrica, o igual que todo lo que está haciendo Andrés Manuel como presidente, ¿no? O sea, eso es muy, muy, muy importante. Y además, quiero agregar nada más para terminar que como otra vez periodistas, medios, gente del mundo de la opinión, pues se luce, o sea, de veras se luce, poniendo en un contexto total y absolutamente tergiversado y casi febril, yo lo llamaría febril, todo lo que está haciendo el presidente, poniéndolo como si fuera un real dictador, ¿no? Un dictador además de que está reprimiendo todas las libertades, como si hubiera alguna libertad que se hubiera reprimido, ¿no? Es terrible la febrilidad, si existe la palabra, pero lo febril de todo esto que está ya permeando cada vez más y más y más de una manera enfermiza. O sea, es peor que la fiebre que te da por el COVID, que tú lo sabes muy bien, Julio, es peor que esa fiebre que no, o sea, no sabes ni de qué viene ni de dónde, y haces un marasmo de miles de cosas que dices, sí, el presidente efectivamente está haciendo esto, pero no en ese contexto. O sea, es la contextualización de una realidad ya febril, ¿no? Una descontextualización febril de una realidad. Es muy triste, a mí se me hace muy, muy triste con todos estos personajes que en un momento admiro y realmente sí, me parecen gente muy brillante, pero que en qué momento están girando, o sea, les gira la ardilla para poder descontextualizar todo de algo que finalmente quiere México o queremos para todos en México. No entiendo. Gracias, Horacio. Ana Francis, una concatenación de hechos le está dando argumentación a los opositores, a Morena y a la 4T, particularmente en cuestión de conductas sexuales, desde las acusaciones o señalamientos contra Félix Salgado Macedonio, acusándolo de violación y de conductas sexuales documentada según esto en expedientes judiciales. Luego, el caso del diputado federal de Morena, sorprendido en un hotel con un niño, un adolescente de 15 años de edad. Y luego, el candidato a gobernador de Morena en Zacatecas, David Monreal, posando la mano, tocando lascivamente o como se quiera ver, el trasero de una candidata a la presidencia municipal. ¿Qué lectura le das a estos hechos, Ana Francis? Bueno, sin duda que veo que hay toda una planeación detrás, pues, ¿no? Y que hay toda una observación muy cercana detrás. Es decir, sí están viendo los opositores, si acaso se les puede llamar así,
sí están viendo con lupa todas las actitudes y todas las actividades que hacen los candidatos de Morena, cosa que no necesariamente me parece mal, ¿eh? En realidad deberíamos observar hacia todos. Ajá. Me queda claro que solo lo van a hacer con los de Morena. Está bien. Ajá. Hablando de eso, sí me parece que Salgado Macedonia es un candidato impresentable. En ese sentido, agradezco mucho el cambio de modos que está teniendo, y que ha tenido claramente después de que en el templete dijo que voy a ir a buscar a Lorenzo Córdoba a su casita, que no es de lámina, que yo creo que la de Salgado Macedonio tampoco es de lámina. El día que dijo eso, pues no está padre, digamos, que así nos llevemos, ¿no? Entonces agradezco sin duda el cambio de modos y tal. La dilación del INE, del tribunal y etcétera, pues es claramente una dilación orquestada, ¿no? Es decir, es una porquería también, ¿no? Una porquería con traje y corbata, que eso es importante, pero una porquería al fin y al cabo. Lo del diputado que cacharon con el chavito de 15 años, pues que Dios lo bendiga, porque me parece que ya se lo cargó la chifosca, y qué bueno, porque pues los menores de edad son menores de edad, punto, y se acabó, y ahí me parece que la línea es muy clara. Y el otro pobre compadre que le agarró la nalga a la muchacha, fíjate que ese es un asunto bien interesante. Me parece que también es absolutamente impresentable y que debería de retirarse como candidato y que deberíamos cada vez más de ver esos videos y entender que eso no está bien, que esa conducta no es correcta y que y todo lo demás. Lo que me ha parecido muy interesante es lo que ha pasado con ella otra vez, ¿no? Es decir, la que se supone que es una víctima y que dijo que no la habían atacado, es decir, que no pasó o que no le molestó, o cualquier cosa que eso signifique. Pero ella claramente dijo que no vivió una agresión sexual. Y nos hemos pasado por el arco del triunfo en el discurso público. Ella dijo, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú estás en un estacionamiento y en el coche de al lado están discutiendo una pareja heterosexual, hombre-mujer, y él está con las manos así muy, ¿no? Y parece que le va a pegar. Tú tienes dos opciones. O te vas, bueno, tienes tres opciones. O te vas, o vas con él y le dices, ¿qué te pasa? ¿No? Y se le armas de jamón. O vas con ella y le preguntas, ¿necesitas ayuda? Porque tú no sabes cuál es la circunstancia. Tú no sabes si el hecho de que tú se le armes de jamón a él va a implicar que ella no tenga la pensión para sus hijos todo el mes que entra. Claro. Tú no sabes si llegando a su casa se la van a madrear. Claro. No sabemos, la candidata que está ahí, no sabemos en qué pueblo vive. ¿Me explico? No sabemos cuáles son sus circunstancias. No sabemos lo que le va a costar con los hombres de su pueblo si ella declara públicamente que no le gustó que le agarraran la nalga, que sí se la agarraron y que no estuvo de acuerdo. ¿Me explico? Por eso hay que no hacernos los héroes y preguntarle a las mujeres qué es lo que necesitan. Y ahí es donde otra vez nos estamos equivocando de historia. Lo que tiene que estar de fondo es cómo le bajamos a la violencia hacia las mujeres, la violencia política, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tiene que estar de fondo. Que eso nos sirva de pretexto para tumbar candidatos, que eso nos sirva de pretexto para pegarle al partido de lado, que eso nos sirva de pretexto para pegarle al otro grupo político, es cuando menos miserable. Pues, ¿no? Y sobre todo no está solucionando el asunto que tiene que ver en ¿dónde están las víctimas de Salgado Macedonio? ¿Estamos haciendo algo por ellas? ¿La oposición está haciendo algo por ellas? ¿Les está ofreciendo que se cambien de ciudad, etcétera, que se cambien de estado, acompañarlas en su estado, a que sigan un proceso judicial como Dios manda, etcétera? ¿El PAN está poniendo dinero o los panistas angustiados están poniendo dinero para que ese proceso judicial se lleve a cabo y las víctimas encuentren justicia? ¿No? No está pasando, porque nos están agarrando de instrumento y otra vez nos agarran de objeto, es decir, nos objetivan a las mujeres para pegarle a los de al lado. Y eso es cuando menos miserable. Gracias, Ana Francis. Horacio, pues mientras estamos atentos a lo que sucede con el partido mayoritario, que por tanto tiene una mayor porción de la atención pública en lo que va haciendo, siempre ha sucedido así, el partido en el poder tiene el mayor escrutinio público, porque sus acciones y decisiones son las que tienen mayor trascendencia en ese momento. Pero mientras todo está por ahí, Felipe Calderón reaparece o da una entrevista especial a Adela Micha, en la cual se muestra fanfarrón, peleonero, belicoso, dice que él volvería a poner las Fuerzas Armadas a actuar como sucedió en su funerario sexenio. Y por otra parte, en una columna de la periodista Lourdes Mendoza,
se publica que Roberto Madrazo está considerando la posibilidad de volver a la política y de aspirar a ser candidato a la presidencia. Roberto Madrazo, que no es necesario insistir mucho en que él, a través de familiares y allegados, tiene presencia y participación en Latinus, el programa o el proyecto de información que encabezan Carlos Loret de Mola y que tiene como un personaje estelar a Broso, el personaje que interpreta Víctor Trujillo. ¿Qué pasa mientras estamos viendo todo esto de Morena? Del otro lado, ¿qué tanto pueden renacer o reaparecer estos personajes, Horacio? Mira, el presidente dijo antier en la conferencia de prensa que la oposición no tiene nada de malo en ningún país que haya oposición. De hecho, es una oposición, debería haber una oposición como en todos los países hay, o hubo aquí en México. Es una oposición que ayuda a construir precisamente y ayudar al gobierno en el poder a tomar decisiones que en verdad ayuden al pueblo, en verdad se pongan leyes funcionales. Se pongan leyes que ayuden a la prosperidad de un país, a la repartición efectiva de la riqueza, bla, bla, bla. O sea, una oposición es muy sana. No puedes dejar a un partido solo que gobierne sin haber oposición. Y el presidente mismo está totalmente de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo que haya oposición. Ahora, ¿qué calidad de oposición tenemos hoy? ¿Qué calidad moral tenemos de una oposición hoy? Viendo, por ejemplo, cómo están actuando los panistas ahora con el director del portal que yo mismo escribo, con El Soberano, ¿no? Con este burón, este muchacho, y con el reportero de Rompeviento, que además a Rompeviento le acaban de hackear el sitio, ¿no? Y que manifiesto toda mi solidaridad con Ernesto Ledezma y con toda la gente de Rompeviento y de pie de página también, ¿no? Con Alberto Nájar, que bueno, está contigo también en este programa. Yo creo que a Rompeviento le ha llovido por ser contestatario en todos sentidos, ¿no? Y a ti también, Julio, personalmente, cómo te agreden, cómo te insultan, cuando defiendes a la 4T, o cuando dices lo bueno de la 4T, o cuando dices lo malo, bueno, ya te llovió por los dos lados, ¿no? Y en ese sentido, yo soy muy objetivo, o sea, lo trato de ser como ciudadano, y conste que esta es una opinión, todas las opiniones mías aquí y en Rompeviento son ciudadanas. Yo veo a una oposición totalmente desmoralizada y desmoralizante para la sociedad, ¿no? Entonces, mientras más hacen este tipo de cosas, lo que pasó en la delegación Benito Juárez, lo que pasó con los dos reporteros, con el de Rompeviento y con el del Soberano, y también lo que está pasando con las apariciones del expresidente Calderón, esta cuestión de Madrazo, etcétera, etcétera, resucitar los cadáveres de jefe Diego y de Fernández de Ceballos y de CRI, de toda esa gente que pues, sí tuvo su función hace 20 años, pero pues ahorita ya, en verdad, ya no tendrían nada que hacer, supongo yo, más que seguir denostando, seguir difamando, seguir calumniando, seguir dando gritos desesperados de que esto no va bien cuando finalmente tal vez nunca han visto una mañanera o si la ven, se la pasan por el Arco del Triunfo, porque pues yo cuando veo la mañanera y veo lo que se está logrando y veo el endeudamiento mínimo que tiene México, veo la cuestión de los trabajadores, los salarios mínimos, veo, por ejemplo, y no nada más lo veo a mí, tengo varios amigos que, amigos holandeses, amigos alemanes, que dicen, por ejemplo, que las vacunas en Europa son un desmadre, que no hay vacunas en Europa, que están vacunando a la gente con una lentitud pasmosa que nadie se explica. Y aquí mira cómo están vacunando de rápido y de bien a la gente. En verdad, yo creo que, o sea, no son capaces, como nos conviene, obviamente, de ver todo lo que el gobierno está haciendo para bien de los trabajadores, para bien de las clases más desfavorecidas, para bien de un sistema judicial que tiene que cambiar, para bien de la salud, para bien de todo. Es que no entiendo cuál es su óptica. O sea, no entiendo por qué tergiversar toda la realidad. Entonces, ahí, como están tergiversando, yo la única conclusión que saco es que lo que quieren es desesperadamente tomar el poder a como dé lugar y convencer a la gente de que ellos son una opción cuando pues este aporto de partido tripartita que han hecho que pues no convence a nadie que tenga una ideología política y una finalmente una conciencia social en verdad.
los que apoyan este tipo de uniones, o los que apoyan a este tipo de oposición, es que yo en verdad no entiendo si no tienen sensibilidad para ver todo lo que le hicieron al país en sexenios enteros, toda la podredumbre que hicieron, toda la vorágine terrible que ocasionaron, ¿no? Pese a que haya cosas que no nos gusten, que haya mucha gente que está criticando el puro y la camioneta del señor Ancilla que salió, pues sí, pero a ver, ¿lo hubiera hecho el PRI alguna vez? ¿Lo hubiera hecho el PAN alguna vez? Que hayan cobradole la deuda, aunque sea sin intereses, sí, estoy de acuerdo y estoy consciente, se la tenían que haber cobrado con intereses, se la tenían que haber cobrado como deberían de cobrarse, pero ya el simple hecho que haya uno, dos, tres antecedentes, ya es una ganancia. Que la fiscalía me parece lenta, sí, que finalmente hay muchas cosas que se pueden corregir, se podrán corregir, pero ojalá que pronto nos dé el zarpazo el fiscal, en verdad, ¿no? Ojalá que Alejandro Gómez Manero nos dé de veras un zarpazo y diga, aquí ya los chicharrones van a tronar, y bueno, pues todo a su tiempo, pero con cautela, para que pues no se les vayan a caer los casos también, ¿no? Porque son cosas, deben ser cosas muy, además, muy truculentas y muy truqueadas, además todos los delitos que se infirieron en los sexenios pasados, como no me acuerdo quién lo dijo, o sea, eran muy listos y no eran pendejos, ¿verdad? No, nunca, o sea, supieron muy bien ocultar todos esos tejes y manejes y todas esas evidencias para que no los fueran a agarrar algún día. No son tontos. Sí, era uno de las frases famosas de aquellos tiempos del priato, en el cual se decía, nos acusan de rateros, no de pendejos. Entonces ellos sabían cómo tapar las cosas, cómo organizar para que no quedara un indicio, y todo se hacía. Había otra frasecita que se decía, hay que hacerlo a la legalona, es decir, a lo legal, aunque a sabiendas de que es una super tranza, pero acomódala legalmente. Y en ese esquema, pues el Poder Judicial, como se ha dicho aquí, pues es un poder que tiene una larga deuda con la sociedad, porque en términos generales los poderes mexicanos han ido actuando contra el interés popular. Desde el Poder Ejecutivo Federal, los presidentes de la República, antes de Andrés Manuel López Obrador, fueron verdaderamente un retablo de saqueadores, de cínicos, pero de expertos, de acomodar todo conforme a la ley, conforme a las reglas, para que no hubiera una inmediata reacción en contra. Y el poder legislativo, pues fue también un instrumento de convalidación de los deseos y los intereses de los pinos en aquel tiempo. Y el poder judicial, pues la verdad es que se ha convertido en una instancia de una altísima corrupción que no ha podido ser saneada con discursos, ni siquiera con las reformas como la que emprendió en 1995 Ernesto Zedillo, y que implicó bajar de 26 a 11 ministros, pero nada ha cambiado en realidad en lo sustancial. En fin, ya me eché mi rollo aquí extra, Ana Francis, pero hablábamos hace unos momentos de la mañanera. Otro de los puntos de conflicto que se tiene es el INE, que está ya advirtiendo a la Presidencia de la República que puede emitir una amonestación pública al presidente si sigue hablando de cosas de propaganda gubernamental o de cuestiones electorales. Y el presidente López Obrador dice, pues no entiendo claramente qué es lo que puedo decir y qué es lo que no puedo decir. ¿Cómo ves ese atorón y ese choque que viene, Ana Francis? Pues es un atorón que no es genuino, pues, ¿no? Es decir, no hay un instituto genuinamente preocupado porque de veras haya una campaña electoral lo más justa posible. Y en ese sentido tampoco hay un presidente que diga genuinamente no estoy entendiendo. Pues es mañosón, mi pues cabecita sí, de algodón. Pues ¿cuál debe sabemos ser? Que es mañosón, pues ¿cuál debe de ser? Pues sí. ¿Cuál debe de ser en esta circunstancia? Uh-huh. Porque me parecería que en otra circunstancia no tendría que ser, pero en esta, ¿qué hacemos con ese INE? Pues, ¿no? Uh-huh. Es un poco como cuando hablas de Calderón, cuando hablamos de Peña, el sexenio de Peña Nieto fue muy claro, que cuando lo escuchabas hablar y eso, es como decir, estás hablando con el ecoloco, o sea, ¿qué pasa cuando el ecoloco, este personaje de Odisea Burbujas? El ecoloco, como es un personaje de farsa, pues lo que le interesaba era ensuciar todo. No había manera de negociar con el ecoloco. No sé si alguna vez hubo un capítulo de Odisea Burbujas en donde el ecoloco tuviera alguna especie como de acto de toma de conciencia y cambiara. Creo que no, y si lo hubo, no lo vi. Uh-huh. Entonces, estos güeyes son delincuentes.
Entonces, no hay nada que hablar con los delincuentes, no tienen nada bueno que decir, pero sobre todo no tienen nada interesante que decir, no son contrapeso y no son oposición, son delincuentes. Entonces, eso es como bien importante tenerlo en cuenta. Y en ese sentido, la verdad es que por muy trajeados, guapos y rasurados que estén, que no siempre están rasurados, pero casi siempre sí, pues Lorenzo Córdoba y Murayama son cómplices de delincuentes, son también parte de los delincuentes, pues, ¿no? Y le están jugando al tío Lolo, pues, ¿no? Están poniendo de todas las maneras posibles. Claro, ellos tienen unas formas más elegantes, porque es gente muy educada. Entonces, le están poniendo todas las trabas posibles al partido mayoritario, le están poniendo todas las trabas posibles al presidente. Entonces, pues nos estamos haciendo tarugos, pues, ¿no? Entre estos diciendo, ay, lo que pasa es que el presidente se está pasando de verdura, diciendo cosas que no tendría que decir, y el presidente diciendo, ay, chin, ¿qué dije? ¿No? Mientras, Alfaro regala tinacos, hay un tráiler lleno de despensas que quién sabe qué son, ¿me explico? Es decir, sí está operando buena parte de las porquerías que operan en los periodos electorales de compra del voto. Entonces, la neta es que el INE tendría, o sea, si el INE fuera real, me queda claro que no todo, pues, pero hay una parte del INE que no es real, que son delincuentes. Pero si el INE fuera real, estaría justamente ocupándose de eso, las despensas, los tinacos, la repartidera de no sé qué, los candidatos narcotraficantes, el dinero ilegal, ¿qué me explico? Todos esos detallitos que han hecho de nuestros periodos electorales esta belleza que siempre disfrutamos, ¿no? Que es teatro del esperpento, pues, ¿no? Entonces, sí, me parece que es que nos, que se están haciendo como el tío Lolo, ¿no? Así están las cosas. Horacio Franco, estamos ya por cerrar abril, viene mayo y ya en la primera semana de junio estamos ya frente a las urnas. ¿Cómo has pasado esta etapa? ¿Cómo percibes el hecho de que pues la contienda ha estado más en cuanto a la definición o redefinición de órganos del Estado, como la Suprema Corte, el Poder Judicial, pues, el INE, pero tú has sentido, bueno, en la radio y en la televisión, ese montonal de anuncios que resultan? ¿Qué opinas de los anuncios, que si es que los has visto y los has escuchado, Horacio, de los partidos políticos en esta etapa electoral? Pues yo los poquísimos que he oído es echar mierda a diestra y siniestra, ¿no? Sí, sí, nada sí. Más. Sí. Entonces, como que no hay más propuesta que sacar a Morena, ¿no? De la oposición. Y los de Morena los he oído poco, la verdad, ¿eh? Pero no he tomado mucha atención porque no escucho mucho la radio comercial desde hace mucho. Y la tele solamente me informo por los medios y leo también algunas de las editoriales de Reforma o del Universal, que me parecen muy, como les digo, muy truqueadas, ¿no? O sea, muy verdades tergiversadas a conveniencia y no a lo que es la realidad. Pero obviamente ahorita es una batalla campal y es una cuestión de deterioro, de mostrar como el deterioro y la degradación humana a partir de todas las denostaciones y las calumnias, y peor en Twitter. Cuando te metes a Twitter, obviamente es cada vez peor, es cada vez más más visceral. El hecho de las agresiones a reporteros se me hace muy, muy mal. El hecho de mostrar estas cuestiones de índole sexual, de índole de agresión, que son muy bajas y que finalmente, pues ahora sí que sí, lo mismo dijo el presidente López Obrador, ¿no? O sea, López Obrador hoy no defendió a este diputado de Puebla y dijo, bueno, sí, estoy totalmente en contra de este tipo de acosos y este tipo de cosas, que se castiguen, ¿no? Que se investigue, que se castigue. Y lo del fuero, lo que escribió el director, el presidente de los diputados de Morena, que no estaba en sus horas de trabajo, pues, sí. Oye, no, yo soy joto nomás los jueves, pues no, ¿verdad? O sea, no, yo foto de tiempo completo, ¿no? Entonces, obviamente no puedes estar haciendo eso como partido. O sea, que Moreno no escupa para arriba y que la oposición tampoco, o sea, lo único que hace la oposición que está haciendo, pues es echarse balazos en el pie, porque mientras más porquería le tire al presidente, mientras más mierda le echen a Morena, más la gente más va a votar por Morena, evidentemente. ¿Por qué? Porque la gente estaba, o sea, es tan grande el destrozo que ya se ha mostrado y tan grande la politización de los ciudadanos ya, hoy por hoy, que ya no hay marcha atrás con esto, ¿eh? O sea, podrá la oposición lograr algunos puntos más de ¿cómo se llama? Preferencia electoral,
pero la gente, en verdad, la gente, y de todas las clases sociales, yo platicaba con algunos amigos también por chat y todo, están convencidos de que no podemos regresar a lo de antes. O sea, los partidos políticos de antes están verdaderamente entre la espada y la pared. O sea, no tienen una mayor preferencia. Y aquí también Morena debería ponerse un poco más congruente y un poquito más, en verdad, más institucional. Y si fue cierto lo del hermano de Monreal tocándole la nalga a esta mujer que se vio en el video, que se vio, constató, aunque haya defendido la candidata también, que no se sintió agredida, son cosas que no deben hacer. O sea, ¿qué chingados les cuesta portarse un poquito bien cuando están haciendo este tipo de cosas? ¿Qué les cuesta ser discretos? ¿Qué les cuesta ser decentes, ¿no? O sea, ¿qué les cuesta ser honestos y congruentes con lo que quieren? Por eso, la incongruencia, yo creo que la palabra más que me vendría más hacia primera instancia para estas elecciones es la total incongruencia de todos los actores, como dije en el artículo que me hiciste favor de difundir, Julio querido, la semana pasada. Es que es la pura incongruencia de todos los actores, ¿eh? De todos. Gracias, Horacio. Ana Francis, ¿cuál es tu percepción de estos momentos en los que en otros procesos electorales, pues ya está todo incendiado políticamente en las broncas, en los municipios, los estados, y aquí pareciera, no sé si compartas esa impresión, pero todo sigue centrado en el gran debate nacional y todo es López Obrador, su proyecto o contra su proyecto? Y mientras tanto, pues como te digo, estamos ya a un mes y días del momento electoral, del momento de las urnas. Me parece que hay una estrategia de los del Eco Loco y sus amigos, y insisto en el asunto del Eco Loco porque la gente además ya está desatada con los personajes de Odisea Burbujas y del chat. Ya le pusieron personaje a todo el mundo, está muy simpático y yo se los agradezco muchísimo. Sobre todo lo de Olga Sánchez Cordero como Mafafa Musguito, ya me hizo el día. En fin, creo que el Eco Loco y sus amigos tienen una estrategia muy clara, que es defender ciertos espacios, ¿no? Es decir, quieren que no se logre la mayoría en las cámaras y la cámara, y quieren que defender algunos bastiones, ¿no? Y me parece, por ejemplo, que la Benito Juárez es un ejemplo clarísimo, ¿no? Hace cuatro trienios que hemos visto. Yo viví 45 años en la Benito Juárez, pues la conozco de pe a pa y la he bicicleteado, recorrido y garnacheado de pe a pa. La conozco perfecto. Entonces, tenemos cuatro trienios soportando un cártel inmobiliario, pero otra vez, es que son gángsters. Es que si se van, se les acaba un negocio que no es de 5 pesos, porque no le pierden. ¿Me explico? Estamos hablando de millones y millones y millones. Es muy impresionante cómo las propiedades en la delegación Benito Juárez han aumentado su valor, y lo pongo entre comillas, 20 o 30 veces en los últimos 5 o 7 años. Eso es muy impresionante, y eso se debe a un cártel inmobiliario que especula con el valor de la tierra, apropiándose del agua y de un montón de colonias y de un montón y apropiándose del espacio público. Entonces, esa pelea es monumental, y no es una pelea ideológica entre la derecha o la izquierda. Es una pelea entre un cártel de gángsters y una otra posibilidad, pues, ¿no? Entonces, ojo, porque y como son gángsters, pues se comportan como gángsters. Es decir, agreden a un reportero, no sé qué, hacen esta campaña en contra del soberano, etcétera, etcétera, y otra vez nos usan a los feministas. Pero bueno, y en ese sentido, por eso creo que el foco está en esos bastiones, el foco está en esos lugares que esta bola de gángsters no quiere perder, pues, ¿no? Por eso el foco está en Michoacán, y por eso el foco también está en Guerrero, porque no cuestan 2 pesos. Es decir, la cantidad de negocios que hay en Guerrero y en Michoacán, y voy a poner un ejemplo, ya es bastante conocida esta versión que surgió sobre los estudiantes de Ayotzinapa, que se treparon a un camión que de pura casualidad llevaba un cargamento de heroína, y ese fue su error trágico, pues, ¿no? Entonces, bueno, ahí se produce y se produce en grande y va para Estados Unidos, ¿me explico? O sea, también. Entonces es un negocio binacional. Entonces la decisión de quién gobierne Guerrero, yo no creo que Salgado Macedonio vaya a ser el pulcro gobernador que se merecería el Estado para acabar con la delincuencia organizada, o por lo menos bajarle 3 rayitas. Pero ahí hay un negociote que se están peleando a golpes.
punta diamante, por decir algunos. Pues entonces, ojo, esto es una pelea en donde de un lado es seguro que son gángsters y del otro no sabemos. Algunos lugares no sabemos, pues, ¿no? Entonces, por eso están como focalizadas ahí las peleas y por eso la oposición, pues, no tiene discurso, porque no es oposición, ese le coloco, son gángsters, pues, ¿no? Y en ese sentido también, cuando la gente dice, es que ustedes son am lovers, etcétera, es como cuando la gente dice, bueno, yo ni machista ni feminista. No, no se hagan bolas. El machismo es un horror. El feminismo es una serie de ideas, estudios, postura política, ideología. No son contrarios. Entonces, la cuarta transformación no es contraria al PRIAN, no, bla, 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 bla. La cuarta transformación es lo mejor que nos ha salido hasta el momento. Y ojalá nos siga saliendo, o sea, nos vaya saliendo mejor y ojalá le vayamos entrando el 95% de la ciudadanía, que estoy segura de que queremos tener un país mejor. Los otros son gángsters. Entonces, no hay nada que discutir ahí, pues. Uh-huh. Y en ese sentido, también me parece muy interesante el despliegue de seguridad, el despliegue de vigilancia financiera que ha soltado Santiago Nieto, el despliegue de seguridad también, supongo que por medio de la Guardia Nacional, pero que el presidente nos ha ido repitiendo mañanera tras mañanera, justamente para la vigilancia electoral, para que no veamos el tinaquerío, el despenserío, las tarjetas de Monex, etcétera, etcétera, porque eso sí ya, o sea, eso sí es ya lucha en descampado que ya no podemos ver, ¿no? Bien, Ana Francis, gracias. Pues son las 2 de la tarde con 54 minutos. Ya sabes que siempre se nos va el tiempo muy rápido. Sí. Así es que les voy a pedir que nos sugieran para estos días complicados de política y de jueces y magistrados y de INES y de todo. Horacio, ¿qué música recomiendas para los ciudadanos mexicanos en estos momentos? ¿Qué recomendación en música clásica, popular o de ambos géneros, como tú decidas? Híjole, yo creo que para quitarnos todo el estrés así, ahorita se me ocurrió que dijiste, para quitarnos todo el estrés, todo lo negativo, en verdad, porque han sido cosas muy negativas y muy fuertes. Ay, la Quinta Sinfonía de Schubert, que es bien bonita, es un tema muy bonito. Yo creo que nos sacaría como de este maratón, ¿no? Pero bueno, no, y para describir lo que está pasando, híjole, no sé, yo creo que alguna de las sinfonías, la quinta de Shostakovich, por ejemplo, híjole, es que no sé, es que hay tantas músicas, ¿no? Pero es que depende para qué quieres la música, ¿no? La música tiene tantas funciones que si quieres describir una situación, o si quieres sentirte peor, o si quieres si quieres inspirarte, por ejemplo, el Estudio Revolucionario de Chopin, que es bien bonito, ¿no? O la Sinfonía Heroica de Beethoven, que la escribe para denostar a Napoleón, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué te puedo decir? Hay tantas músicas que se me pudieran ocurrir, pero pues oigan la música que les guste, que les sobre todo que les quite un poquito el estrés que hay ahorita para estas elecciones y para toda esta mala leche que vivimos de parte de todos y de parte de y en contra de algunos de los actores, que finalmente hoy oyendo al presidente, fíjate, no es una cuestión que haya dicho él, es una cuestión de lo que estaban viendo, lo que estaba diciendo la secretaria de Seguridad Pública sobre los barcos estos que llegan con combustible y con cosas ilegales, ¿no? Que como, en verdad, o sea, todo lo que tiene que cuidar un gobierno es impresionante. O sea, yo no me quisiera poner los zapatos del presidente, ¿no? Y de su gabinete, porque está bien difícil todo. O sea, el poner en orden este país, el evitar el crimen organizado, el evitar las matanzas, el procurarle salud al pueblo, el procurarle bienestar, todas estas cosas son de veras de palabras mayores, ¿no? Y luego todavía lo critican porque no hace caso de uno o dos cosas que le preguntan los reporteros. Pues hasta dijo, oye, es que tengo muchísimo trabajo, o sea, es que no es nada más una cosa, es seguridad de todos los estados, es salud de todos los estados, es economía de todos los estados. Está impresionante, o sea, poner en orden a este país de cómo lo dejaron, de la tragedia, como lo dejaron, y otra vez
Me están diciendo aquí que soy un lameculos, un lamehuevos. No, es que no, 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 porque a mí no me conviene nada. O sea, yo estaría incluso mejor si hubiera ganado el PRI, en verdad. O sea, tendría más trabajo, hubiera tenido más prebendas, dijéramos. Pero no es por eso, o es por el país. ¿Qué chingados no les duele México? ¿Cómo está? ¿Cómo lo dejaron? Con el nivel de corrupción, con el nivel de impunidad, con el nivel de degradación política al que dejaron a México. Es que no les duele. O sea, ¿en qué mundo viven? En verdad, ¿en qué mundo viven? Yo no estaba convencido de todo lo que iba a hacer López Obrador hasta que vi en verdad los hechos que está haciendo. Y dices, bueno, sí, es que estaba dificilísimo. Sí, pues me acuerdo que en enero del 2019 reunió a todo su gabinete y les dijo, oigan, esto está 10 veces peor de lo que yo me imaginé que estaba. O sea, está mucho peor, pero muchísimo peor. Pues claro, se lo dejaron hecho un añico el Estado mexicano. Claro que sí, pues eran estados fallidos, además estados súper corruptos y a conveniencia de unos cuantos. Pues sí, quieren que se arreglen 2 años, pues no, papacitos, les va a costar un montón de años más, y si no cooperan, en verdad, y si no votan políticamente conscientes, por quien tengan que votar políticamente conscientes, nunca va a pasar nada en este país. ¿Por qué? Porque va a estar siempre gobernado para robar, como tú bien dijiste, Julio. Horacio, pues gracias. Ana Francis, ¿qué recomiendas leer o ver de teatro, de cine, en fin? ¿Qué recomiendas para estas horas y estos días, para este fin de semana? Yo les recomiendo que vayan al teatro a ver cualquier cosa que les quede cerca. Los teatros ya están abriendo. Y se siente, Julio, yo ya fui 2 veces al teatro, y sí se siente como un orgasmo. Como un orgasmo después de meses de abstinencia. Es muy, muy emocionante. Les firmo que los teatreros hemos hecho un montón de protocolos en todo el país y hemos estado de acuerdo en estos protocolos para cuidarles, para que los espacios estén limpios, etcétera, etcétera, estén sanitizados y tal. Entonces les recomiendo que vayan a ver cualquier obra de teatro, les juro que va a ser muy emocionante. Y luego, por otro lado, también me gustaría recomendarles que salgan a la calle a ver a sus candidatos. Véanles la cara, a ver qué sienten, a ver qué les da, a ver hacia dónde les dice la intuición. Eso me parece que es bien importante, porque la intuición es vital. Ya lo dijo aquel Nobel de Economía que ganó hace como 3 o 4 años. Las personas votamos por lo que sentimos. Entonces, sí le echamos todo el razonamiento al mundo, etcétera, etcétera, y vemos opciones y tal, pero también votamos por lo que sentimos. El otro día que el presidente se vacunó, pues la imagen fue muy fuerte, pues, ¿no? Toda esa pequeña historia que nos contaron ahí fue muy fuerte. Y como la enfermera esta, que claramente estaba viviendo un momento muy emocionante, le pone la vacuna al presidente, y las caras del presidente, pues, ¿no? Las caras que él fue viviendo y que él nos fue narrando, que no dijo nada, que le echaron su choro de aquí está el protocolo, aquí está su cartilla, no sé qué, el otro brother preparando la vacuna y tal. Y el presidente fue sonriendo y fue sintiéndose muy contento y muy orgulloso de lo que estaba pasando. Y ese fue un momento entrañable, pues, ¿no? A mí me pasa, con todas mis diferencias que tengo con respecto a sus visiones sobre el feminismo, a sus visiones sobre los derechos de una lesbiana como yo, me pasa que le miro la cara y le sigo creyendo. Entonces, sí les invito a que salgan a la calle, porque los candidatos andan allá en la calle. Entonces, si están repartiendo tinacos, pues agárrenlo, ya les toca un tinaco. Pero aunque no anden repartiendo nada, véanles la cara, pregúntenles cosas, a ver qué les late. Sí se da uno cuenta cuando la gente miente, sí se da uno cuenta viendo la cara, sintiendo las palabras, etcétera. Nuestro corazón, nuestros huesos, nuestro cuerpo está absolutamente capacitado para sentir por medio de la intuición la calidad de persona que está ahí enfrente. Entonces, salgan y véanlos y pregúntenlos. Eso me parece muy importante, porque sí tenemos muchas cosas que romper. Y cierro nada más con esto. En uno de mis chats de la Benito Juárez, de vecinos de toda la vida, no chats políticos ni nada, sino de vecinos de toda la vida, alguien por ahí pasó un meme que decía, el que vota por Morena es naco. Y me dolió muchísimo mi pechito, porque esa es la delegación Benito Juárez. Es decir, históricamente, yo que crecí ahí, ha sido tremendamente clasista, tremendamente aspiracional. Entonces, vale la pena que lo veamos, ¿no? Es decir,
Esos son los espejos que hay que ver. Quién sabe cómo se resuelva el asunto de Salgado Macedonio. Tenemos que ver el espejo de que somos una sociedad bien violenta con las mujeres. Quién sabe cómo se resuelva el asunto de la Suprema Corte de Justicia, etcétera. Tenemos que ponernos al espejo de que no somos una sociedad justa, no somos una sociedad justa ni en lo cotidiano. Y el Poder Judicial tiene muchas deudas con el pueblo de México. Entonces, mi recomendación, salgan a la calle, porque en las campañas electorales están ocurriendo muchos tipos de teatro y es importante verlo. Ana Francis, muchas gracias. Horacio, muchas gracias por esta oportunidad de estar en esta mesa del más allá. Si tienes algún comentario, alguna opinión final, con todo gusto, pero siempre agradeciéndote el que estés con nosotros, Horacio. No, pues le contesto aquí a un colega que se llama el Tigre de Santa Julia, que dice que ahora yo estoy diciendo que el cambio va a tomar varios años, cuando yo muy entusiasta en la campaña. No confundan, es que por qué la gente, es que no entiendo por qué la gente saca estas ideas nada más para joder y para denostar. O sea, joder por joder. O sea, yo nunca dije en la campaña que el cambio va a ser rápido. ¿Cuándo yo me manifesté que la campaña va, ya mañana México cambió? Claro que no, obviamente no, pero seamos realistas, este país lo dejaron deshecho, ¿no? Y luego, nada más, ya le contesto a ver qué me contesta, a ver si están tan estar. Luego, otra cosa que quería decir también, o sea, para que vean el grado de la oposición de este comentario que sacó un médico, ¿no? O alguien que se dice experto en medicina, de cuando se vacunó el presidente, que el secretario de salud le hizo favor con una decencia, pues de un hombre de su calibre, ¿no? Del secretario, de sostener el saco mientras le vacunaban. Bueno, Sí. este comentario de veras es, o sea, tan cínico, tan despoblado de total racionalidad, ¿no? O sea, ya nada más con un odio gratuito, nada más por sacar mierda, mierda por sacarla, pues, ¿no? Y luego mucha gente que le hizo segunda, pues, ¿no? O sea, a mí lo que no me cuadra es cómo tanta gente le hace segunda hasta que, sí, ¿y qué naco se va a poner una camisa de manga corta con un saco? Yo digo, mira, pero si lo iban a vacunar, caramba. O sea, es que, Claro. o sea, cuando se escrutina públicamente un gobierno, en verdad, con razones y con justicia y con todas las de la ley para decir, están haciendo esto mal, no estoy de acuerdo con la candidatura de X, no estoy de acuerdo cómo están procediendo con la cuestión de la justicia o con la cuestión de las libertades o con cualquier cuestión, cuando tienen argumentos sólidos y fincados en la realidad, me parece muy bien, me parece una oposición verdaderamente digna y respetable. Pero cuando están haciendo estas, en verdad, perdón mi francés, pero me enoja mucho estas chingaderas mayores diciendo que el secretario es un sirviente, se porta como sirvienta de López Obrador, además degradando al secretario y degradando a cualquier tipo de gente que nos ayuda con las casas o lo que sea, y usando la palabra naco tan despectivamente, o cualquiera de estas cosas que hacen, como dijo Ana Francis ahorita, de los que viven en Benito Juárez y votan por Morena. O sea, es verdaderamente es tan desquiciante, es tan triste, es tan desolador el panorama social en México, que sigue incitando a esto, ¿no? Pero lo bueno es que el pueblo que ha estado en verdad viendo y observando y politizándose, pues va a votar por quien le convenga mejor. Y yo creo que va a votar porque el gobierno del observador siga su sino hasta que termine, ¿no? Y además viene una elección de si se queda o no el presidente, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí vamos a demostrar quiénes somos todos los que estamos no nada más con un presidente, no con un partido, no con un gobierno, estamos porque este país le vaya mejor, nada más. Gracias, Horacio. Ana Francis, tu reflexión final, algún comentario o ya la despedida, como tú lo decidas, Ana Francis. Dos comentarios. El primero, pues decirles que el día de mañana con las Reinas Chulas tenemos Sepa la Bola, un espectáculo en línea que se pueden conectar. Sus boletos los compran en Boletópolis y ya, ¿no? Entonces, chequen en nuestras redes sociales, ahí está toda la información. Les recomiendo mucho ese espectáculo en línea. Ya la semana que entra abriremos el vicio, pero bueno, por lo pronto, ahí estamos el día de mañana con la última función. Y
un último comentario con respecto a eso. Es decir, tenemos mucho que pensar este país con la cultura en la que somos. Y celebro mucho un espacio como este, porque sí, es decir, estamos dando nuestra opinión, una opinión pensada, reflexionada, preparada, el joto, la lesbiana y el prieto. ¿Me explico? Y eso es algo que había visto. Y el ganso que nos anda, que anda que está ausente. Y el flaco baboso que no llegó, ajá, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿por qué ahí vemos a Lili Téllez, no? Ajá. Que viene de ese pasado que ya se acabó, pues, ¿no? Ajá. De ese pasado narrativo visual que ya se acabó. Entonces, pues eso les duele, pues que les duela, porque este país también es nuestro, ¿no? Claro, que también es nuestro, claro. Gracias, Ana Francis. Horacio, buenas tardes, gracias por la participación de este día. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Ana Francis. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Gracias, Ana Francis.